Buenas noches, gracias por estar aquí esta noche en la presentación del libro Imagen, Palabra, Lugar, Sujeción y Mirada en las Artes Visuales Centroamericanas. Este libro fue escrito por Pablo Hernández, aquí de cuerpo presente. Pablo es uno de nuestros jóvenes y brillantes profesores de filosofía del arte, en la Universidad de Costa Rica. Pablo tiene varios años de venir trabajando en los asuntos que este libro reúne. De hecho, es un libro que agrupa ideas, argumentos, imágenes, intuiciones que Pablo ha venido debatiendo, exponiendo durante casi 20 años, durante casi 15 años de estudio, casi desde chiquitito. Pablo ha discutido estas ideas, estos argumentos aquí en Costa Rica y en varios otros lugares del mundo. El libro reúne buena parte de su tesis doctoral, pero también se compone de ideas tomadas de su tesis de licenciatura y de sus trabajos a lo largo de este tiempo. Se trata entonces de un libro que ha ido madurando con el tiempo y que a mi juicio es uno de los libros mejor logrados de la historia del pensamiento filosófico costarricense y regional. Está escrito en un tono luminoso y reflexivo. Quienes lo lean verán que tiene la extraña cualidad de tejer imágenes, ideas poderosas, procesos históricos, datos, eventos artísticos, y Pablo lo hace como quien teje un objeto bello en el cual uno nunca ve las costuras ni las puntadas. Hay libros que se parecen a las viejas bolas de fútbol, llenos de roturas y de costuras. Este es un libro prolijo, limpio, depurado. Para lograr darle ese tono hay que haber trabajado mucho, muchísimo, y tener la gracia de algunos dioses, y Pablo trabaja y tiene esa gracia. De Pablo me consta, porque fue mi alumno, su capacidad de indagar, su talento reflexivo y su elegancia expositiva. Cada una de estas virtudes, investigar, pensar, saber decir, tiene su propio peso. Conozco muchos profesores que tienen alguna de ellas. Cuando se tienen dos de estas virtudes, eso es digno de ser celebrado. Y sé de muy pocas personas que puedan ejercer esas tres capacidades simultáneamente. Pablo es una de ellas. Como les dije, fue mi alumno y a pesar de eso sabe pensar, analizar y comunicar. Puedo decir más cosas de Pablo. De hecho, sé cosas que no debería decir nunca a nadie. Y entonces no las voy a decir, por lo menos ahora que soy el moderador. Más adelante no sé. En cualquier caso, no estamos reunidos aquí para hablar de Pablo, sino de su libro, de su brillante libro. Editado de manera conjunta por la Editorial Iberoamericana, la Editorial Arlequín y por Teorética, hoy se discute por primera vez en público, es, como quien dice, su estreno mundial. Los libros tienen historias misteriosas y siguen giros que nadie puede prever ni reconstruir enteramente. Yo deseo para este libro un viaje inabarcable. Seguramente así será. Por lo tanto, esta noche vamos a tener dos lectores. Una de Sergio y otra de Roberto Guerrero. Les agradecemos haber aceptado generosamente la invitación a presentar este libro de Pablo. Además del valor que van a tener cada una de sus lecturas, conviene tener presente que Sergio y Roberto tienen una estrecha cercanía con el mundo del arte contemporáneo, nacional y regional. Sergio Villena, a la derecha, es doctor en estudios de la sociedad y la cultura. Sus cursos en la Escuela de Sociología, en la maestría en Sociología y en el doctorado en Sociedad y Cultura abarcan asuntos relacionados con el campo de la cultura, las artes, las identidades y los nacionalismos. Es miembro del colectivo artístico La Piscina. Escribió hace unos pocos años el libro Globalización,
Siete estados heráldicos son fútbol, identidad y cultura. En el año 2011 publicó con la editorial Arlequín el libro El perro está más vivo que nunca, arte, infamia y contracultura en la aldea global. Roberto Guerrero es uno de nuestros artistas visuales más reconocidos. Está escribiendo en este momento una tesis sugerente que yo espero ver pronto convertida en libro. Roberto es el coordinador académico de la Escuela de Fotografía de la Universidad de Artes. Y bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Sergio y Roberto tomarán unos 20, 25 minutos. Luego Pablo dirá algo breve. Así lo prometió. Y con eso cerramos el primer tiempo. En un segundo tiempo pasaremos a conversar abiertamente durante un buen rato. Y en el tiempo de descuento tendremos un brindis. Bueno, pues entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación de Sergio Llana y de Roberto Guerrero. No sé quién iba a comenzar. Sí, como quiera. Bueno, Roberto. Muy buenas noches a todos. Primero que todo, le extiendo mi agradecimiento a Pablo por haberme invitado a presentar su libro. Para mí realmente es un halago, es un orgullo. Después de hacer una lectura realmente tan importante y tan provechosa, lo que yo hice fue resumir dentro de lo que cabe mi experiencia de lectura y puntualicé desde mi posición como artista la manera como yo recibo este libro, y me parece que mi participación también va dirigida hacia los demás artistas, precisamente para motivarlos a que lean el libro y a que lo experimenten quizás de una manera similar a como yo lo hice. Esta noche no puedo dejar de recordarles cuando Barthes, en su texto El susurro del lenguaje, nos preguntó: ¿nunca les ha sucedido, leyendo un libro, que han ido parando continuamente a lo largo de la lectura, y no por desinterés, sino al contrario, a causa de una gran afluencia de ideas, de excitaciones, de asociaciones? En una palabra, ¿no les ha pasado nunca eso de leer levantando la cabeza? Como respuesta, personalmente yo puedo afirmar que sí. Me ha ocurrido muchas veces y me sucedió durante mi lectura del libro Imagen, Palabra, Lugar, Sujeción y Mirada en las Artes Visuales Centroamericanas. Constantemente me detuve en mi acción, dado que el texto me llevó a escribir y reescribir la lectura en mi mente. Fue una lectura prendada, de esas que de manera definitiva hacen trabajar nuestro cuerpo, de esas que logran someternos a la fuerza del lenguaje. Mis intereses personales como lector y sobre todo mis posiciones personales como artista coincidieron con una gran cantidad de proposiciones del libro cuya presentación nos convoca hoy. Especialmente cuando consideré el señalamiento del autor de que el texto ha constituido su primer paso firme en la construcción de una estética política de la imagen. Puedo asegurar que el libro no hace un simple recuento historiográfico y anecdótico de lo acontecido en los espacios y en parte del arte de Centroamérica, después de los acuerdos de paz, sino que analiza críticamente complejos e imbricados procesos históricos y culturales que posibilitan reflexionar más ampliamente sobre la conexión indiscutible que existe entre la estética y la ética en el arte contemporáneo de nuestra región. En ese sentido, como ha afirmado Gerardo Mosquera, en el arte de nuestras regiones existe un proceder que implica una presencia del contexto y la cultura entendidos en su sentido más amplio e interiorizados en la manera de construir las obras y sus discursos. Ese proceder, desde la óptica del libro y en mi humilde opinión, debe ser político. Y esa manera, en la investigación de Pablo, es el aprovechamiento de la intermedialidad, la dialéctica entre lo verbal y lo visual en las experiencias artísticas de algunos creadores centroamericanos y que se presenta como elemento central a observar para entender los temas del espacio, la sujeción y la mirada. Para referirse a esos temas, se revisan una serie de obras que acertadamente hablan de un arte centroamericano, pero no de todo el arte de Centroamérica. No hay una visión totalizadora y eso es importante. Se hace una selección cuidadosa de casos
que funcionan para ejercer las operaciones analíticas propuestas, pero que dejan puertas abiertas para continuar la especulación y generar nuevos proyectos de investigación sobre diferentes Centroaméricas y diversos artes centroamericanos. Entre los casos a los que se hace referencia en el libro están las obras de Ernesto Salmerón, Alejandro Ramírez, Yasser Musa, Jonathan Harker, Priscila Monge, Regina José Galindo, Dani Zabaleta, Moisés Barrios, Luis González Palma, Aníbal López, entre otros. Aquí, para seguir refiriéndome al libro, me permito apropiarme del título de una de las obras del último artista que mencioné. El título es La distancia entre dos puntos. Dicho nombre me sirve para afirmar que el libro, en principio, permite entender las mediaciones conceptuales entre la imagen y la palabra, lo cual ya sabemos. Pero más que desarrollar teóricamente los pormenores de los vínculos entre esas dos realidades, que suponen una fuerte relación de tensiones, que alude, en palabras bartesianas, a encuentros y desencuentros, a la totalidad de un discurso amoroso, más que a meros fragmentos del mismo, puedo afirmar que en realidad el libro traza enfáticamente la distancia de pensamiento entre muchos puntos. Es decir, permite delinear muchos vectores que se intersecan y producen configuraciones geométricas complejas, magnitudes que presentan direcciones y movimientos epistemológicos acerca de las imágenes y de las palabras. Y también una sistematización aguda de perspectivas teóricas sobre el espacio, la historia, lo ideológico, los movimientos discursivos, las fuerzas del poder y los modos de sujeción y de representación y acerca de la compleja operatividad de la mirada. Por supuesto que todo lo anterior en relación con las intenciones y procesos de producción artística. Permite delinear muchos vectores que se intersecan y producen configuraciones geométricas complejas, magnitudes que representan direcciones y movimientos epistemológicos acerca de las imágenes y de las palabras, y también una sistematización aguda de perspectivas teóricas sobre el espacio, la historia, lo ideológico, los movimientos discursivos, las fuerzas del poder y los modos de sujeción y de representación, y acerca de la compleja operatividad de la mirada. Por supuesto que todo lo anterior en relación a las intenciones y procesos de producción artística. El libro nos ofrece muchas entradas y recorridos provechosos que desde la filosofía, la teoría del arte y los estudios culturales siempre nos llevarán a esos puntos de encuentro, donde las reflexiones producidas nos harán constantemente levantar la cabeza y la verdad moverla en todas direcciones y a una gran cantidad de revoluciones. Una de esas revoluciones fue generada por el tema de la intermedialidad, término que, como se afirma en el texto, surge como una opción para resolver problemas de categorización entre las perspectivas teóricas y sus respectivos objetos de estudio, que establece el punto intermedio entre las disciplinas y a la vez da cuenta del intersticio en el que se ubican ciertas experimentaciones artísticas, para generar enunciados sobre todo una variedad de fenómenos y para asumir deliberadamente su condición de hibridación visual y textual. Es una palabra que resuena al compás de una crisis de las convenciones mediales y de su campo retórico, como afirma Pablo. La caracterización que se hace en el libro sobre la intermedialidad y de sus formas de acción me parece pertinente y muy importante y necesaria, ya que considero que como artista, y destaco que se trata de mi posición personal, no basta con realizar objetos o prácticas que por su forma y tratamiento ambiguo de contenidos, aunque se consideren artísticos, constituyan solo objetos flotantes, es decir, producciones ejecutadas porque sí, como afirma una cita de Marta Traba del tiempo de la Bienal Centroamericana de 1971. Expresiones artísticas sin ningún norte, nebulosas de significantes y significados dispersos, sino que creo que como artistas es necesario cuestionarse cuál es la naturaleza y función de los medios que usamos para lograr una coherencia de forma y de contenido, que dé cuenta, en la medida de nuestras posibilidades, de las dinámicas de los espacios culturales en los que nos desenvolvemos.
Me parece que el libro brinda luces sobre qué es y cómo opera la intermedialidad y la iconotextualidad. En palabras del texto, esta última es la copresencia integral de textos e imágenes, un espacio intermedial, una lógica combinatoria de significaciones que desbordan a los objetos y que responden a procesos culturales. Delinea claramente una lógica de la instalación, no entendida reductivamente como el género artístico que vemos en museos y galerías, sino como un proceso de pensamiento, que deviene en metodología, en la cual la obra de arte coloca sus componentes formales y conceptuales en función de problematizar la cultura sin recurrir a esencias únicas. La instalación, montaje o bricolaje es una actitud, es una vocación a evidenciar la heterogeneidad, la tensión y la negociación de las fuerzas que experimentamos sobre nosotros día a día. Estas luces que enciende el libro constituyen una posibilidad para quienes producimos desde el arte, de lograr una cierta claridad conceptual para revisar qué es lo que hacemos y desde qué espacio lo hacemos. Me parece importante tener la conciencia, a partir de lo que el libro propone, de que el espacio no debe ser entendido como algo fijo y estable, sino como un problema por resolver críticamente, como una gran constelación de espacios en colisión, como una estructura multidimensional que debe ser comprendida. Es decir, se requiere la revisión minuciosa de la manera como se producen las identidades culturales, regionales y o globales, sobre cómo opera la memoria, el rol de la historia, de cómo se desplazan los poderes, de cómo se inscriben los discursos en el cuerpo y finalmente de cómo todo lo anterior se manifiesta en los ámbitos de lo público y de lo privado, es decir, de la vida. Precisamente, ¿cómo es que todo lo anterior se manifiesta en la vida? O dicho en términos del texto, se materializa en nuestras condiciones de existencia, me lleva a resaltar el minucioso recuento de ideas que hace el libro sobre el funcionamiento de la ideología y su poder de interpelación, es decir, acerca de cómo somos llamados en nuestros espacios de vida para ser y estar sujetos. En ese sentido, esto conduce a resaltar la proposición de que un arte auténtico es aquel que es capaz de reflejar los mecanismos de interpelación, con la finalidad de dislocar las prácticas ideológicas al evidenciarlas, y sobre todo, a reflexionar acerca de cómo podemos pensar nuestros productos artísticos como experimentaciones y prácticas significantes que participen activamente en la búsqueda propuesta por Foucault de cómo dejar de ser lo que somos. Me parece que no existe una fórmula mágica para intentarlo, ni siquiera la seguridad de lograrlo. Solo creo en el interés y en el compromiso para aventurarse en esa empresa. Desde los postulados del libro del que hablamos hoy, es importante valorar cómo el trabajo analítico sostenido sobre una lógica intermedial de la imagen y la palabra se presenta como un posible y viable camino para pensar y, consecuentemente, plantearse la generación de campos retóricos en los que se puedan mover discursos de resistencia, de crítica y de trastocamiento de nuestras realidades culturales. En otras palabras, para repensar nuestros modos de hacer los textos y proyectar los contextos a partir del discurso y la forma, de construir los componentes culturales para construir, abriendo comillas, obras filosas, potentes, capaces de hacer carne en lo real soterrado, cierro comillas, siguiendo las palabras del crítico latinoamericano Ticio Escobar. Para proceder a tomar posición, uno de los temas ampliamente desarrollados en el libro, y llevar nuestras prácticas a un ámbito donde la intervención en la realidad vaya configurando, como se ha mencionado antes, una estética política mediante el binomio imagen-palabra. Una estética que refleje compromiso y un alto sentido de parresía. Para explicar este concepto de manera sucinta, me refiero al deber de utilizar nuestra libertad como individuos y sobre todo como artistas para hablar y expresar nuestra relación personal con las verdades que deben ser dichas para el mejoramiento de nuestra sociedad y de nosotros mismos, independientemente de los peligros y consecuencias que esta acción conlleve. Sobre esa toma de la palabra y toma de posición, ya tenemos el registro de las experiencias de los artistas analizados en el libro.
Y afortunadamente podemos rastrear, gracias a las intelecciones de Pablo, las magnitudes y alcances de los productos artísticos observados. Y más importante aún, podemos establecer distancias entre puntos, entre pensamientos, enfoques teoréticos y actitudes del ser, que se entrecruzan y que posibilitan colocar estas obras dentro de los dinámicos procesos de producción y movimiento de los significados. Queda claro en mi perspectiva, la cual es parcial, dada la variedad y complejidad de planteamientos del libro, que encuentro un alto valor en el texto, en tanto que, reitero, me convoca a repensar mis y nuestros procesos creativos, ver críticamente nuestros modos de producción y las actitudes a asumir en la práctica artística. Recuerdo aquí la estrategia del uso de la ironía, como esa actitud que fisura la certeza sobre lo real, pero que acertada y potentemente nos sutura a la participación en el mundo que vivimos. Enfatizo sobre todo el alto valor epistémico del libro. Se construye y se aporta conocimiento sobre el arte y la cultura de Centroamérica. Creo que uno de los aciertos del texto es generar intelecciones profundas desde, sobre y para nuestra región. No me queda más que motivarlos a ustedes para experimentar lo mismo que yo, a levantar y revolucionar sus cabezas y a reescribir en sus mentes a partir de la afluencia de excitaciones y de ideas, a escuchar la polifonía de voces que generan una densa masa de teoría crítica, en el sentido más positivo de la expresión, y que les permitirá hacer largos recorridos por una vasta galaxia de significados. Los invito entonces a tomar el texto, permitir que éste los mire a ustedes, y continuando con las referencias a Barthes, proceder a quebrarlo, verlo en unidades pequeñas, esparcirlo en sus mentes en lugar de recogerlo, revisarlo paso a paso, firmarlo en cámara lenta, a trabajarlo desde la particularidad de sus cuerpos en ese proceso subjetivo, único y especial que se llama la lectura. La presentación, primero agradecer a Pablo haberme invitado a hacer esta presentación. Varias veces hemos conversado y en algún momento establecimos que era necesario hacer una conversación más en profundidad sobre este texto y en general sobre el tema que trata. Y entonces, bueno, le agradezco la oportunidad de haberme invitado porque eso me ha permitido esforzarme a sacar el tiempo para hacer la lectura. Y decía Jorge Luis Borges, con la modestia característica de los argentinos, que él se enorgullecía no de los libros que escribía, sino de los libros que leía. Entonces yo quiero empezar con esa cita porque, como una manera de expresar mi satisfacción, mi entusiasmo acerca de la lectura de este libro. Es un texto, yo establecería como tres coordenadas básicas, ¿no es cierto? Tres preguntas básicas, me parece, que son: ¿qué es lo centroamericano? ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Y qué es el arte? Y para pasar a la nueva lógica, diría: ignoro qué es lo centroamericano, ignoro qué es lo contemporáneo, ignoro qué es el arte. De cualquier manera, digamos, yo creo que la ignorancia es un buen punto de partida, ¿no es cierto? El reconocimiento de la ignorancia. Y este libro a mí me ha resultado especialmente interesante porque plantea una ruta para reflexionar sobre estas tres problemáticas, ¿no es cierto? Es un texto que está... plantea un problema muy claramente, digamos que es el problema de la imagen-texto,
es el nuevo articulador de toda la reflexión sobre el arte, sobre los centroamericanos, sobre lo contemporáneo. Y esa problemática general, planteada así, está tratada, digamos, en tres subtópicos específicos, que son la cuestión del lugar, la cuestión de la sujeción y la cuestión de la mirada. Entonces, arquitectónicamente, digamos que el libro está muy bien armado, porque todos estos temas que se plantea Pablo están tratados de manera profunda en distintos momentos del texto y están atravesados por esa trama general que es la problemática de la imagen y el texto. Entonces, ese es un primer aspecto que quiero destacar, ¿no es cierto? Que se trata de un texto muy bien, un problema muy bien planteado y muy bien tratado a lo largo de sus 300 y tantas páginas. Ya Alex ha destacado además un tercer elemento, decía Walter Benjamin que todo texto tiene tres elementos fundamentales: la estructura, la trama y el ritmo. Ya he hablado de la estructura, brevemente de la trama, y en términos del ritmo, en términos de la escritura, yo creo que también es un texto, ya lo ha destacado Alex, digamos, tiene un estilo de escritura cautivante, algo barroco, y eso, digamos, no lo digo en el sentido peyorativo del barroco, sino reivindicando el barroco latinoamericano, ¿no es cierto?, como un estilo propio de escritura, como una manera de hacer ensayo. El texto es un ensayo, y yo reivindico el texto como modalidad de escritura. El texto además tiene muchas otras virtudes, además de esta configuración, digamos, general. Hay un constante ir y venir entre los ejemplos y la teoría, ¿no es cierto? Hay una discusión general sobre la cuestión de la imagen y el texto que está planteada en la primera parte, que se retoma una y otra vez a lo largo de todo el texto, y cada uno de los capítulos, el capítulo del lugar, el capítulo de la sujeción y el capítulo de la mirada, o las partes, cada parte tiene varios capítulos, además van añadiendo, digamos, discusiones teóricas particulares a cada una de estas problemáticas. En el caso del lugar, me parece, el autor de referencia es Lefebvre, por ejemplo. En el caso de la sujeción, Althusser. En el de la mirada es un poco menos claro, pero bueno, podría ser Jay, digamos, ¿no? Con el tema de la mirada en su discusión sobre el lugar de la mirada en Occidente, etc. Todas estas son grandes virtudes del texto, ¿no es cierto? Hace análisis de obras particulares muy sesudamente, muy en profundidad. Cada uno de las obras analizadas enriquece sin duda alguna la comprensión, no solo del problema que se plantea Pablo de la imagen-texto, sino de lo centroamericano, de lo contemporáneo y de lo artístico. Entonces, cada uno de estos casos, creo yo, está muy bien seleccionado y está analizado en profundidad, unos más que otros, depende del caso que se trate. A mí me gustó particularmente también el análisis que hace Pablo sobre obras de guerra de Salmerón. Me gustó mucho el análisis de la última parte sobre la mirada con el trabajo de González Palma, sobre el trabajo de Regina Galindo tengo algunas diferencias que podríamos discutirlas en otro momento, pero más allá de las diferencias que uno pueda tener con cada uno de estos análisis, yo creo que sin duda alguna enriquecen las posibilidades de lectura, de interpretación de cada uno de estos casos. Así que todo eso pues configura
un texto realmente al que yo quiero invitarles efusivamente a leer. Yo quiero hacer un par de comentarios finales, no en el ánimo, casi diría lefebriano de la negatividad, ¿no? Sino porque precisamente es un texto tan rico que invita a la discusión. Y a mí hay dos puntos que de alguna manera están relacionados que me gustaría plantearlos a manera interrogante, más bien. Uno tiene que ver con la relación entre el texto y la producción latinoamericana sobre arte contemporáneo. Digamos, en términos generales, llamémosla la crítica. Yo noté en falta, ¿no es cierto?, digamos, una serie de textos que me parece que tienen afinidades muy cercanas a lo que está siendo tratado en el texto de Pablo. Pablo tiene una referencia estrella latinoamericana que es Marta Traba, ¿no es cierto? Prácticamente el antes y el después en el arte centroamericano estaría marcado por la decisión, y digo de Marta Traba porque Cuevas y Cislo jugaban un papel secundario en ese jurado de la Bienal del 71, digamos que de alguna manera fue un momento traumático para el arte centroamericano. Y esa referencia a Marta Traba, digamos, establece entonces ese corte entre el antes y el después de lo que sería el arte centroamericano, pero además establece la pauta de la manera en que debería entenderse la relación entre arte y política, ¿no es cierto? Evidentemente el libro es un libro sobre arte y política. Y en ese sentido, yo noté en falta varios autores, voy a mencionar dos de los que me parecen los más importantes en esta discusión. Uno que es Nelly Richard y otro que es Luis Kapnitzer. Nelly Richard y Luis Kapnitzer, me parece, tienen una posición muy distinta de la que tiene Traba. Traba, sin duda alguna, propone una estética de la resistencia, propone un arte de la resistencia, una cultura de la resistencia en América Latina, y eso está muy claro, ¿no es cierto? Su lectura, después de su periodo con Romero Brest, digamos, su lectura del arte latinoamericano es una lectura básicamente política, al punto tal que yo les digo a mis estudiantes que Marta Traba es la representante de la teoría de la dependencia en el ámbito del arte, ¿no? Sin embargo, ahí hay, a mí me parece, un tema que es la relación entre, vamos a plantearlo así, vanguardia estética y vanguardia política, ¿no es cierto? Y Marta Traba, evidentemente, toma posición, para usar el término que menciona Pablo, toma posición política, pero en su visión estética, voy a decir algo que puede desatar polémica, pero a mí me parece conservadora, ¿no es cierto? O sea, en sus distintos textos, digamos, incluso el último que se publicó póstumamente, ¿no es cierto?, después del accidente que él que tuvo el 83 le costó la vida, realmente Marta Traba nunca, hasta donde yo conozco, compartió la mirada de las vanguardias, ¿no es cierto? Ella pensaba que las vanguardias, lo decía explícitamente, tenían dos propósitos: dar muerte al arte y destruir las instituciones artísticas. Y decía, las vanguardias no han conseguido ni una ni otra. Y ella siempre hacía una reivindicación, creo yo, de alguna manera paradójica, de la necesidad de crear un lenguaje artístico latinoamericano, pero a la vez ese lenguaje artístico latinoamericano debería ser fiel a los medios artísticos tradicionales. No hay una ruptura, o sea, no hay imagen-texto en Marta Traba. Yo creo que precisamente ese es el tema que se plantea Nelly Richards y Kapnitzer, ¿no es cierto? No solo la necesidad de una toma de posición política, sino cómo esa necesidad política lleva a plantearse la necesidad de innovaciones estéticas, que en el caso de Nelly Richards se plantea como el uso del signo heterodoxo,
o en el caso de Kamnister, como el conceptualismo latinoamericano. ¿No es cierto? Son los conceptualismos latinoamericanos, dice Kamnister, el resultado de la interacción entre arte y política. El arte latinoamericano llega al conceptualismo no mediante la autonomización paulatina del ámbito artístico, sino mediante la articulación de la acción política con la creación artística. Y esa yo creo que es una lectura realmente interesante y que valdría la pena, yo casi que le sugeriría tener el libro de Kamnister aquí y el de Pablo aquí y leerlos en contrapunto. Esto yo creo que sería una lectura muy, muy provechosa, además de leer a Nelly Richards. El segundo comentario lefebriano que quisiera hacer es una cuestión metodológica. Y aquí me posiciono como sociólogo. Ignoro qué es la sociología. De cualquier manera, lo voy a intentar, ¿no? Lo ha señalado Roberto y yo también, el análisis que hace Pablo, metodológicamente hablando, está centrado en las obras. ¿Cierto? Y aquí entendiendo por obras piezas específicas, digamos, no la creación de un artista a lo largo de su vida, digamos, sino piezas en particular, y hace interpretaciones sobre estas piezas. Algunas, la mayoría de ellas, creo yo, muy ricas, algunas que se podrían polemizar y discutir y enriquecer de alguna manera, pero en todo caso, metodológicamente, esa es la vía que sigue Pablo. Yo, asumiéndome como sociólogo, ahí haría una crítica en el siguiente sentido. No es que Pablo no hable de los autores, no es que no hable del contexto, no es que no hable de la institución arte, pero no lo hace sistemáticamente. Entonces, el foco del análisis está centrado en la obra y en ese sentido su tratamiento es también desigual respecto a estos otros tres elementos que yo señalo. Por ejemplo, cuando se presenta a Luis González Palma, en su trayectoria, quién es, cuál es su obra, en qué tipo de eventos ha participado, qué tipo de premios ha ganado, en qué colecciones está su obra, etcétera. Se ubica, de alguna manera, quién es González Palma. No ocurre lo mismo en casos, por ejemplo, si recuerdo a Aníbal López, por ejemplo. Para poner un ejemplo, aunque cabría recordar que Aníbal López es uno de los pocos artistas latinoamericanos que ha ganado un León de Oro en la Bienal de Venecia. O sea, aquí estoy pensando en términos de la teoría del campo artístico de Bourdieu. ¿Cierto? Para entender una obra, más en general, cuando hablo de arte no estoy hablando de obras de arte, sino de institución arte. ¿Cierto? Yo creo que un conjunto de obras no hace al arte, como decía Borges también. Tenemos novelas argentinas, no tenemos una literatura argentina. ¿No es cierto? Que esa es una pregunta que yo me haría, ¿hasta dónde tenemos arte centroamericano? De cualquier manera, destaco, digamos, que las referencias entonces a los autores yo creo que son necesarias para entender algunas cosas, son necesarias las referencias al contexto. Y también el tratamiento es desigual, en algunos casos, como el de Luis González Palma, nuevamente se le da mucha importancia al contexto. Si uno revisa la bibliografía, el caso de Guatemala, todo el tema colonial está incluso reflejado en términos de la bibliografía, y en el caso, por ejemplo, de Auras de Guerra, que es una obra con una relación muy fuerte con el contexto, la caracterización del contexto histórico es relativamente débil. Y finalmente, respecto al campo artístico en sí, también se hacen referencias casuales, pero no sistemáticas. Todo esto, como digo, no desmerece, me parece, de ninguna manera, el trabajo que hace Pablo. Simplemente lo que yo estoy haciendo es como
una lectura, digamos, desde un cierto posicionamiento, en el cual, evidentemente, por casi orientación profesional, digamos, yo busco cierto tipo de información en el texto y a veces no la encuentro, y en ese sentido, ese no es un problema del texto, es un problema de la investigación sobre arte en toda Centroamérica, ¿no? Entonces, parte de la tarea que tenemos que hacer, cada uno desde su propia perspectiva. Simplemente lo que quiero destacar es la necesidad de no quedarnos en el análisis de la obra, no quedarnos en el análisis del evento, sino hacer un análisis de, en ese sentido, de campo, de institución, de sistema, como ustedes quieran llamar a este todo configurado de esa manera. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Dominic, ¿seguimos o vamos a distribuir las cervezas en este momento? No, pero es en serio. Dominic. Bueno, mientras tanto, habíamos previsto tomar unos buenos minutos para escuchar comentarios, preguntas, sugerencias. Cierto, cierto. Pablo. La muerte del autor. Pablo quiere hablar un ratito. Bueno, no, yo lo que, lo primero que nada, que lo que quería decir era agradecerle a Teorética, a Alexander, a Roberto y a Sergio por haber aceptado la invitación, por haber accedido a presentar el libro, a organizar esta presentación y a participar en ella también, en primer lugar. En segundo lugar, solo quisiera mencionar un poco la relación actual que yo tengo con este libro y que es mi primer libro y mi único libro y que me ha estimulado mucho a pensar y que me ha sugerido una serie de cosas que ya no tienen tanto que ver con lo que el libro contiene, sino con la experiencia misma de haberlo escrito y con la experiencia misma de haberlo publicado y de tenerlo entre las manos. En este momento yo tengo muy poca relación con el contenido del libro, o sea, tendría que ponerme a leerlo de nuevo y estudiarlo. Estoy pensando mucho más en todo lo que quedó afuera del libro y son los materiales de los cuales me estoy rodeando ahora. Y los quiero usar para otra cosa muy distinta a la que este libro pretendió hacer. Y en realidad esos son los materiales que estoy pensando y de los que me estoy rodeando. Con el libro tengo ahora básicamente dos tipos de relaciones, una material, digamos, y otra personal. Yo tengo con este libro una relación material muy sugerente para mí intelectualmente, que me ha estimulado mucho a pensar en el formato libro, en el objeto libro. Y es básicamente tenerlo entre las manos como un objeto, ¿verdad? Haber vivido la experiencia de investigar durante tanto tiempo, de estar leyendo, de estar amarrando cosas que parecía imposible amarrar para darle forma a esto, estar en un lugar además lejano de Centroamérica a la hora de escribirlo también. Y sin embargo, digamos, la relación que tengo ahora con él como objeto me parece fascinante, tomarlo entre las manos, pasar las páginas, olerlo, verlo. He dormido con él, he despertado sin él. Y pues eso me ha estimulado mucho a pensar ese carácter objetivo del libro, material, como cosa, como objeto, dónde lo pongo, dónde lo meto.
me apena verlo a veces me veo reflejado en él, a veces no. Y esa experiencia a mí me ha parecido fascinante, es una de estas relaciones que tengo ahora con el libro, más que con su contenido, digamos, como les decía, con su carácter de objeto, digamos, una posición más hacia lo material. La otra es personal, pero no respecto de mi persona, sino también, también es una especie como de, una manera muy hermosa, creo yo, de dinamitar un libro ese, encontrar todas las personas que están allí, es decir, encontrar todas las voces que están allí, todas las conversaciones, todas las clases, gente que, de la que incluso ya no recuerdo las caras en algunos congresos que me hicieron preguntas en Alemania, preguntas que nunca entendí, que nunca formaron parte del, nunca formaron parte del libro, pero esa es la otra relación que a mí me tiene fascinado, digamos, con hacer un libro uno, pasar por la etapa esta del reconocimiento, de la autoría, y luego darse cuenta que un libro jamás lo puede escribir una sola persona, y no hay ningún libro creo que se haya escrito nunca, que haya sido escrito nunca por una sola persona, y reconocer todas esas personas que están ahí, las relaciones, con qué las relaciono yo dentro del libro, y eso me ha parecido como fascinante, reconstruir todas mis relaciones sociales a través de ese, y personales a través de ese libro. Más que eso sobre el contenido, tengo que ponerme a leerlo y nos vamos a sentar a discutir sobre lo que Sergio apuntó, que me parece, importantísimo, digamos, abordar de nuevo el libro, abordarlo desde esas otras, desde esos otros contrapuntos. Y con Roberto me gustó mucho también su presentación, porque un poco de la intención es que este libro sea ubicado en lugares inverosímiles y que sea puesto en momentos de la productividad intelectual, artística, lo que sea, de la región o de Costa Rica, o donde llegue, que lo haga ser diferente de como yo me lo imaginé. Cerveza, ya escuchamos las presentaciones. ¿Alguien quiere decir algo? Aquí hay artistas, teóricos de la cultura, periodistas, escritores, escritoras. Anímense. Mientras tanto, ya que Pablo apuró de su libro, ya no reconoce la paternidad sobre el libro. Y además se le ha olvidado lo que dijo. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Sergio, que sí conoce bien el libro y se acuerda de él. Sergio dijo que quería dejar para después la discusión sobre una diferencia interpretativa. El caso de Regina Galindo. Y a mí me interesó muchísimo ver ¿dónde está esa diferencia interpretativa? Y me gustaría que Sergio, aunque luego lo discuta ampliamente con Pablo y le recuerde lo que dijo, nos adelante algo ahora. No sé si eso es posible. Sergio. Espero que Pablo no se acuerde. En fin, es complicado entrar a estos detalles. Pero bueno, ya que estamos, en el texto decíamos lugar, sujeción, mirada, ¿no es cierto? El caso de Regina Galindo es uno de los que se tratan cuando se hace referencia al problema de la sujeción, que es el problema del sujeto, en último término, que es abordado por Pablo principalmente, digamos así, desde la perspectiva de Althusser, ¿no es cierto?, de la interpelación, que decía que Althusser es la interpelación la que hace al sujeto, ¿no es cierto? Cuando uno dice, ¡es usted!, y uno se da por aludido, uno ha sido constituido como sujeto, se reconoce en la interpelación. Entonces, Pablo analiza varios
casos en relación con esta problemática del sujeto, que hay que decir además que es sumamente compleja, ¿cierto? De hecho, digamos, en términos generales, la lectura del término sujeto da lugar por lo menos a dos vertientes grandes, que es la del sujeto como sujetado o la del sujeto como individuo autónomo, o incluso se puede hablar de sujeto colectivo, y en ese sentido que desborda la estructura. Uno es producto de la estructura, el otro es aquello que va más allá de la estructura, lo que rompe con la estructura, ¿no es cierto? Decimos en ese sentido, un poco a la Badiou podríamos decir, el sujeto es siempre acontecimiento, siempre va más allá de lo establecido. Entonces ahí hay dos lecturas, ya, en fin, la discusión teórica puede llevarse muchísimo más allá. De cualquier manera, en el caso de Regina Galindo, que es uno de los ejemplos que se analiza, ¿no es cierto? La obra que se analiza es una performance que a mí me parece notable, que es Perra, ¿no es cierto? Los que no la han visto, brevemente la narro, en realidad es un video relativamente corto, muy minimalista, ella está sentada con un vestido negro, abierto en la pierna, y muy parsimoniosamente toma un puñal y se graba en la pierna la palabra perra. Ahí hay un tema de contexto, hablando de contexto. Eso evidentemente remite a un contexto que es el contexto de la violencia de género en Guatemala, ¿no es cierto? Que sabemos que Guatemala, aunque se oye mucho más de Ciudad Juárez, sabemos que las cosas están tan mal en Guatemala como en Ciudad Juárez. Esto es el tema de la violencia de género. Y bueno, y el análisis de Pablo pues sigue esa línea de discusión, pero hay un punto que me parece, hasta donde recuerdo, él no hace referencia y para mí es fundamental, que es, tengo la impresión, y bueno, aquí dirá Pablo si estoy equivocado o no, pero que Pablo lee ese performance sobre todo como una denuncia, ¿cierto? Es como una, la inscripción de la violencia social de género en el cuerpo de una mujer, que en este caso son los dos cuerpos de Regina, ¿cierto? No del rey, sino de la reina, casualmente. O sea, el cuerpo del artista y el cuerpo de todas las mujeres, digamos. Hay una especie de representación simbólica de todas las mujeres que son agredidas y que son agredidas, digamos, de una manera tal que el insulto constituye una inscripción de la violencia de género sobre lo corporal. Hasta ahí yo estoy de acuerdo con la interpretación. Pero yo creo que hay un paso más allá, que no es la simple denuncia, sino es el empoderamiento, el paso del sujeto sujetado al sujeto agente, actor, acontecimiento, que es la apropiación de la escritura, ¿no es cierto? Yo, en otro texto que escribí sobre el mismo tema, hablaba, digamos, tomando a Judith Butler, esta idea del cuerpo, del sujeto viable y de lo abyecto, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas el cuerpo de la mujer es el cuerpo abyecto, aquello que la sociedad rechaza, sobre todo de la mujer que se hace dueña de su propia sexualidad, digamos, en términos de Butler sería el sujeto no viable, lo abyecto, lo excluido, lo que hay que condenar, lo que hay que excluir, lo que hay que marginar, y este acto de Regina para mí es un acto de subjetividad en este sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una manera de decir, no solo de denunciar la violencia, sino de reivindicar el derecho a la sexualidad libre, ¿cierto? Es una manera de decir, sí, perra, ¿y qué? Y esa es para mí la diferencia. Me parece que esta segunda dimensión, más allá de la denuncia, hasta donde recuerdo, Pablo dirá, no está por lo menos suficientemente explícita en la interpretación que hace Pablo.
Sí. Buenas noches a todos. Yo creo que no me conocen. No tengo tampoco el placer de conocerlos en realidad hasta ahorita. Yo soy Iris Arias, soy enfermera, no tengo que ver ni nada directamente con el arte, pero sí desde el punto de vista de mujer, ¿verdad? Que es, no conozco el libro, incluso me llegué, me senté y solo escuchaba las voces de cada uno. Y me parece curioso que se hable tanto de la mujer, pero en el panel no hay ninguna mujer, ¿verdad? Visiblemente, desde lo que yo analizo, no hay mujer. Qué interesante. Qué interesante. Pero es curioso porque se habla de la mujer, pero nunca somos copartícipes. Y quizás inclusive ahorita, con el temor a ser aceptado o no, si no estoy hablando como mujer, como lo que soy, independientemente. Y me gusta de lo que se piense en este momento. En la visión como se ve, siempre se nos ve como un objeto, inclusive, yo no sé qué pensarán las otras mujeres, pero es muy particular el análisis que se hace desde el punto masculino. Habría que ver, y es importante siempre considerar la lectura desde una mente femenina, desde la progesterona y los estrógenos que tenemos, que por más que ustedes nos quieran entender, y no es que quiera jugar aquí el género, no es lo mismo porque hay una testosterona grande porción de por medio, ¿verdad? Pero desde el punto de vista ya del libro como tal, vieras que independientemente de todo, la crítica o no, desde el punto de vista mío, como persona, como ser humano, como mujer, me invita a leerlo. Independientemente de lo que se pueda hacer una crítica o no, me parece interesante. Yo leí el tema de hoy y me gustó, pero me gusta todavía más ahora. Con lo que dice don Sergio, pero muy lindo la antesala que pone el profesor acerca de su alumno y que inclusive el alumno, como muchas veces también puede enseñar al profesor, eso es también un llamado a todos, porque todos somos discentes, todos somos estudiantes de la vida. Así que a mí felicitarlo primero a todos, pero sí como crítica, sí yo podría decir desde el punto de vista femenino, sí falta una voz que particularmente nos diga desde la piel, desde el corazón femenino y sin ser parte del género, no soy una enfermera, sí tengo una hermana que es socióloga y que por ahí seguro me alimenta esa parte y entiendo lo que es decir, no sé de sociología, yo tal vez no sé de enfermería, no sé de la vida, pero sí puedo decir que sé de ser mujer y como tal el sentimiento sí lo puedo expresar y les puedo decir a todos que ustedes son más de un área afín. Que lo admiro muchísimo el arte porque para mí la naturaleza, el arte vivo es el ser humano como tal, pero considérenos no como un objeto de estudio, sino sencillamente como la vivencia que podemos dar para crecer mutuamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se quedó fuera del libro que ahora te tiene pensando? Porque el libro, pues yo no me lo he leído todo, pero lo he revisado y es sumamente ambicioso, entonces… Sí, me dejó intrigada. ¿Qué es lo que estás pensando ahora con ese material que no entró, digamos? Gracias. Bueno, hay varias cosas que quedaron fuera materialmente. Hubo mucha. A mí me da mucha risa porque lo dramatizo en lo que duró en los años y me da mucha risa las decisiones que uno tomó en esos momentos, pero recopilé muchos materiales, en realidad no iban a ser tres partes, iban a ser cinco partes, iba a haber una parte sobre el cuerpo que se la consumió la parte de la sujeción al final, e igual mucho material acerca del cuerpo quedó ahí en un archivo, en mi archivo, y luego había otra parte que esa sí me entusiasmaba muchísimo y que estaba prácticamente escrita y al final no la logré colocar en esa arquitectura que mencionaba Sergio sin que distorsionara un poco lo que se había dicho anteriormente, no a mi favor, digamos, que era una parte sobre el gesto, sobre la gestualidad, digamos, sobre la parte quizás que se encontraba entre lo visual y lo verbal,
en el rostro. Y eso lo, en la relación entre la mano y el rostro también, sobre todo. Esa parte quedó por fuera, es una de las cosas que más lamento. Pero finalmente lo que quedó por fuera, que todo esto se junta con esto que acabo de mencionar y con una serie de materiales que fui encontrando mientras investigaba el arte, y quizás no sea una respuesta, pero sí sea un detalle interesante con respecto al cuestionamiento de Sergio sobre el contexto. Fue interesante para mí que mientras iba haciendo el archivo de las imágenes y mientras iba viajando por Centroamérica y recogiendo imágenes y recogiendo entrevistas y hablando con la gente, iba recogiendo muchísimo sobre el arte centroamericano, pero al mismo tiempo recogí muchísimas imágenes de los conflictos armados, muchísima fotografía, que estaba al lado, digamos, pocas de las obras de arte que están en el texto llegaron a mí como destino, diría Benjamin, de esas imágenes. Pocas de ellas llegaron sin estar al lado de una imagen del conflicto, de los conflictos armados. Entonces, ahora estoy empezando a hacer un proyecto que es sobre la fotografía de las guerrillas producidas de los conflictos y analizar esas fotografías como parte del pensamiento político latinoamericano, que no está escrito en textos, que no les pertenece a los historiadores. Me interesa mucho quitarle a los historiadores ese material y hacer otra cosa de lo que ellos hacen con eso, lanzarlas hacia el futuro y no lanzarlas hacia el pasado, y eso es lo que estoy trabajando ahora, las imágenes, la fotografía de los procesos guerrilleros en Centroamérica en un inicio, ambiciosamente es toda América Latina, pero por el momento, digamos, concentrado en Centroamérica y el Caribe. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. Ah, Inti, ibas a decir algo, sí, perdón. No. Bueno, yo tenía una curiosidad de cómo comenzó el libro, cómo comenzó el interés por un poco mapear ciertas prácticas artísticas a partir de un interés por el texto, la imagen, si había una obra que te llevó a otra, pero como cuál fue como el inicio, que creo que es algo interesante para saber cómo comienza todo un libro, ¿no? Sí, bueno, como mencionó Alex, la historia es bastante, bastante larga, como la mano del enano, y es larga, y es digamos que yo tenía una inquietud mientras estaba formándome como filósofo en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica sobre la posibilidad de relacionar intereses personales míos acerca de la literatura, de la filosofía y las artes visuales. Y en una primera instancia hice una tesis de licenciatura sobre un autor francés, sobre Gilles Deleuze, y sobre su concepto de sentido, porque me parecía que ese concepto de sentido era un concepto que me podía permitir transitar libremente entre el arte, la filosofía y la literatura. Y luego, pues, en realidad, la investigación propiamente dicha sobre el arte centroamericano apareció en un contexto en el que había un lugar en la escuela, en la Facultad de Letras en Filosofía que se llama el CICLA, el Centro de Identidad y Cultura Latinoamericanas. El CICLA, el Centro de Intensidad, siempre le digo yo. Que en donde se estaba realizando un trabajo muy sistemático, ahí sí, pero con muchísima gente acerca de la literatura y acerca de la pregunta fundamental esta de si existe algo así como la literatura centroamericana, qué es eso de lo centroamericano, qué es eso de la cultura centroamericana. Eso en los 90s y en la primera parte de la primera década del 2000 en el CICLA fue una discusión, y todavía lo sigue siendo, pero ya no solamente en el CICLA, muy intensa.
y yo tuve la fortuna, digamos, de directa e indirectamente estar involucrado en algunas de esas discusiones, y siempre me pareció interesante tener el contrapunto de lo que estaba pasando en la literatura centroamericana después de los acuerdos de paz y lo que estaba pasando en las artes centroamericanas después del acuerdo de los acuerdos de paz. Entonces empecé a recopilar información, y por supuesto tenía un lugar muy cerca que era un lugar que me facilitaba muchísimo las cosas, que era Teorética, claramente, y fue el primer lugar al que me acerqué y desde donde, digamos, empecé a reconstruir toda esa, o a construir, digamos, mi propia versión de esa historia. Aunque al final, digamos, no me quedé solamente con lo que Teorética me ofreció, sino que hay una cosa fascinante con trabajar Centroamérica, y es que uno puede viajar y todo el mundo se conoce, y fácilmente uno puede mapear el campo, yo creo, por lo menos personas claves con las cuales discutir y lugares a donde uno puede encontrar los materiales. Y luego en todo ese lapso de tiempo, por supuesto, pasaron muchas cosas que iban en el sentido en el que yo iba, que me iban confirmando, digamos, que no iba tan mal, digamos, la aparición del Museo de la Imagen y la Palabra en El Salvador, es decir, experiencias de ese tipo, los trabajos que empezó a hacer Rosina en Guatemala, hubo una serie de acontecimientos paralelos que me iban indicando un poco también el camino. Rodrigo. Para preguntarte, Pablo, sé que el tema del libro es esta producción reciente en el arte centroamericano, y no lo he leído, pero de lo que entiendo de los presentadores y de lo que has dicho también, particularmente algunas expresiones en donde se combina lo textual y la imagen, etcétera. Admitiendo de entrada que no se trata de ninguna manera de establecer una comparación con prácticas artísticas que recurren a estos mismos elementos de otras regiones o latitudes, quería preguntarte aún así si de una manera, digamos, personal o desde tu experiencia y opinión, ¿hay algo en la utilización de estos recursos en la producción artística de Centroamérica que la distinga de la utilización de estos mismos recursos en otras regiones de América Latina y o del mundo? Gracias. Sí, en la investigación, digamos, me llevó por muchos puntos. Uno de los puntos que también quedó por fuera, que fue una idea en realidad de mi director de tesis, que es un tipo bastante genial produciendo ideas locas, que a veces no llevan a nada, pero que son muy interesantes de pensar en el momento en que las produce. El libro va a empezar con un gran capítulo sobre los códices, ¿verdad? Y sobre la gráfica popular, que son los dos lugares a donde sin interrupción la relación entre imagen-palabra es entendida, no como la relación de dos términos independientes, sino como dos términos dependientes, concomitantes, dos caras del mismo proceso, digamos, de enunciación, de interlocución, de intercambio de miradas, de las lógicas que el libro desarrolla. Entonces, digamos que yo quise hacer como una historia en América Latina, ha sido una constante, justamente no en los registros de lo que las teorías del arte o la historia oficial cultural de América Latina ha registrado como la gran producción de América Latina, como te digo, en la gráfica popular, por supuesto en las manifestaciones sobre las producciones simbólicas de los pueblos latinoamericanos autóctonos, digamos, o nunca sé cómo referirme a ellos, pero y a nosotros tampoco, en la medida en que somos parte de ellos. Eso ha estado ahí como una constante. Digamos, el punto crítico del trabajo, el punto realmente, digamos, que aporta del trabajo es hacer notar que hay una superficie oficial de las relaciones entre imágenes y palabras, digamos, que yo llamo las convenciones mediales, y que tomándolo de un autor norteamericano, W.J. Mitchell,
que es un campo retórico, digamos, donde se establecen los límites, hasta dónde llega la palabra, hasta dónde llega la imagen, cuáles son sus posibles contactos y las instituciones que les pertenecen, sus sacerdotes, sus templos, etc. Ese campo retórico, digamos, es para mí una superficialidad. Y resulta que es una constante la relación entre las imágenes y las palabras, a pesar de que a nivel de esta superficie retórica, el campo medial, y sobre todo en términos del, de, en términos de la idea de comunicación, digamos, si hay una tradición occidental de entender la, la comunicación, que se han separado. La primera parte del libro es una parte un poco histórica, conceptual, que va hasta los griegos, hasta Simónides de Ceos, y recorriendo, digamos, todo el problema intelectual de la relación entre las imágenes y las palabras, que curiosamente a nivel teórico siempre ha sido un problema, ¿verdad? Y sobre todo ha sido un problema que buscar que no se relacionen, buscar la imagen pura y buscar la palabra pura. Es una constante cultural en Occidente a nivel teórico, porque a nivel cultural nunca ha sucedido y nunca se ha dado, digamos, a nivel cultural, subrepticiamente, digamos, en la parte viva de la cultura, la relación entre las imágenes y las palabras son constantes y la experimentación también es constante. Entonces estaba esa especie de contrapunto, ¿verdad? Resulta que la intelectualidad occidental ha buscado durante 3.000 años separar la imagen de la palabra, definir qué es una palabra pura, definir qué es una imagen pura, mientras los artistas, los creadores populares, la producción simbólica ha estado haciendo otra cosa, que es relacionándolas y experimentando con sus relaciones, más bien, e incluso acelerando y dramatizando a veces esas relaciones. Eso me pareció que tenía, había un salto histórico ahí, va a durar mucho seguro, pero había un salto ahí histórico que era muy interesante, y es que los momentos de crisis de ese modelo a nivel teórico, de la separación, ese modelo aparecía en crisis en momentos, digamos, políticamente críticos. Al final del Imperio Romano, al final de la Grecia, digamos, de Pericles, es decir, al final de la Edad Media, por supuesto en el problema de la iconoclasia. O sea, son momentos críticos políticamente los que están relacionados con la posibilidad de pensar, de atreverse a pensar las relaciones entre las imágenes y las palabras. Ahí está, digamos, el punto de la estética política que el libro desarrolla. Y, por supuesto, como acabo de decir hace un rato, el tema de los conflictos armados en Centroamérica, la triste resolución de esos conflictos, la aparente pacificación de la región, me parece que fue lo que, en algún sentido, no nos lanzó a los teóricos, pero lanzó a los artistas plásticos, a los artistas visuales, a experimentar con la relación entre las imágenes y las palabras. Y entonces, digamos que lo particular estaría en ese contexto, pues, ¿verdad? Aunque realmente la relación entre imágenes y palabras en el arte contemporáneo en general está ligado a contextos similares también. Bueno, vamos a cerrar aquí para seguir conversando. Muchas gracias por estar aquí. Pablo, aunque renegues de tu libro, aunque acabe de salir y ya lo hayas olvidado, le deseamos el mejor de los viajes. Felicitaciones. Bueno, yo voy a instrumentalizar un poco el final de esta charla para hacer un anuncio. La próxima semana vamos a inaugurar una exposición que se llama Ante un fusilamiento. Es una exposición colectiva que, a propósito de reunir a cuatro artistas de Centroamérica, de acá, y un artista del Líbano, también va a tener unas inserciones de la colección Virginia Pérez Ratón, que habitualmente es albergada aquí en el lado B, donde están ahorita. Y justamente vamos a instalar Auras de Guerra de Salmerón. Entonces, para los que no conocen la obra,
pues la obra en sí es una acción bastante compleja a lo largo del año, de varios años, pero hay registros fotográficos que es lo que vamos a montar. También hay un cortometraje de Frank Pineda, que es con una obra como seminal de justamente estas épocas violentas a las que se está refiriendo Pablo, y los invitamos, se inaugura el jueves a las 7:30 p.m. Bueno,